Muy buenos días, la Universidad de Sonora. Permítanme nada más activar, ahí estamos ya. Muy buenos días, la Universidad de Sonora, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, comparten con todas y todos ustedes un cordial saludo de bienvenida a este ya el quinto último día de actividades de la Semana de la Ciencia Abierta Unison 2021. A través de las diversas actividades desarrolladas durante esta semana, hemos compartido con ustedes el trabajo que la Unison ha realizado para integrar un proyecto de ciencia abierta, el cual impulsa el acceso abierto a la información, la profesionalización de sus distintas áreas y la creación de un sello de calidad institucional. Desde Hermosillo, Sonora, noroeste de México, saludamos con especial entusiasmo a los alumnos, docentes, investigadores, bibliotecarios, personal involucrado en procesos editoriales, divulgadores científicos y público en general de las diferentes localidades de nuestra entidad, también del interior de la República Mexicana y de las diversas partes del mundo que siguen esta transmisión a través de las plataformas virtuales y redes disponibles. La ciencia abierta es un movimiento que pretende hacer la ciencia más accesible, más eficiente, democrática y transparente. La transición hacia la ciencia abierta permite que la información, los datos y los productos científicos sean más comprensibles y se aprovechen de manera más fiable con la participación activa y colaborativa de todas las partes involucradas. Durante toda la semana, hemos planteado a través de conferencias magistrales el contexto internacional y también interesantes experiencias de ciencia abierta a través de la voz de expertos en dicho tema. En este sentido, nuestros siguientes invitados, Mari Hirsch y Cristian Garza, impartirán la conferencia magistral Trabajando con DataSite, DOIs para todos los resultados de la investigación. A manera de presentación, compartiré de manera muy breve una reseña curricular de ambos. Mari Hirsch es gerente de soporte a miembros. Mari es gerente de soporte para miembros y se encarga de asegurarse de que DataSite brinde un soporte excepcional para su comunidad. Mari trabajó como analista técnica en una empresa de información global antes de pasar a trabajar como documentalista en un instituto de investigación en Barcelona, desde donde, por cierto, nos está acompañando en vivo y en directo, y le apasiona sin duda la ciencia abierta. Para esta conferencia mencionábamos también la participación de Cristian Garza. Cristian, quien por cierto me comenta Mari, es mexicano, por cuestiones de agenda no va a poder estar, pero Mari va a compartirnos el trabajo de Cristian Garza, quien es diseñador de productos. Cristian es responsable de determinar la arquitectura de la información, la investigación de usuarios y el diseño para respaldar un viaje de usuario intuitivo para todos los servicios y productos de DataSite. Como les digo, el trabajo de Cristian también le tocará retomarlo, Mari, en esta conferencia magistral. Previo, pues, a la conferencia, permítanme explicar la dinámica de este ejercicio que hemos venido desarrollando durante toda esta semana. Mari participará con alrededor de, bueno, en alrededor de 30, 35 minutos con su conferencia. Acto seguido tendremos, pues, disponibilidad para que cada uno de ustedes que nos están sintonizando en esta transmisión de la Semana de la Ciencia Abierta de la Unison, pueda hacer sus preguntas, sus comentarios y con gusto daremos y atenderemos cada una de ellas. Así es de que, sin mayor preámbulo, quiero ceder el uso de la voz en este momento a Mari Hirsch, quien impartirá la conferencia magistral Trabajando con DataSite, DOIs, todos para todos los resultados de la investigación. Adelante, Mari, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes. Yo soy Mary Hirsch y hoy voy a hablar de DataSite y la presentación se llama Trabajando con DataSite, DOIs para todos los resultados de la investigación. Como ya explicó un poco Luis, yo soy la gerente de soporte técnico en DataSite. Somos un equipo de 11 personas y en principio mi compañero Cristian iba a asistir hoy, pero al final no ha podido venir. Así que yo voy a hablar un poco de sus diapositivas también. Vale, pues nuestra yema es conectando la investigación
identificando el conocimiento. Y bueno, espero que durante la presentación esto se va aclarando, porque esa es nuestra misión. Entonces, DataSite es una organización sin fines de lucro que proporciona identificadores persistentes para datos de investigación y otros resultados de investigación. Un DOI, para nombrarlo en inglés, es un Digital Object Identifier. Y bueno, lo veremos más en detalle más adelante. ¿Qué es el valor de DataSite? Pues trabajamos con una comunidad de miembros en todo el mundo. Y bueno, los DOIs que proporcionamos que facilita una solución que permite una fácil identificación de los resultados de investigación depositados en repositorios. Y bueno, los DOIs siempre van acompañados de metadatos. Entonces, a través de esos metadatos, los DOIs, el contenido asociado a las DOIs se viene identificable, pero también se conecta con otros identificadores persistentes. Y también a través de los DOIs, los resultados de la investigación que tiene un DOI sean más visibles y citables. Ok, entonces, ¿cómo registrar y gestionar DOIs con DataSite? Pues, trabajamos con varios resultados o tipos de producción científica. Y por eso la presentación se trabaja DOIs para todos los resultados de la investigación. Porque tradicionalmente, publicaciones siempre han tenido, bueno, siempre, pero desde hace mucho tiempo han tenido un DOI de Crossref. Pues ahora tenemos los DOIs para una más amplia gama de resultados de investigación. Esos pueden ser colecciones de datos, flujos de trabajo asociados, software, imágenes, modelos. Y también lo que llamamos la literatura gris, que incluye thesis, disertaciones, informes, artículos de congresos no publicados en revistas, etc. Eso para dar una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de los resultados de la investigación. Es no solo hoy en día en el ámbito de la ciencia abierta, las publicaciones, pero sino también los datos de la investigación y todo lo demás que forma parte de la producción científica. Pues tenemos dos opciones para registrar un DOI. La primera es una interfaz web que se llama Fábrica y es un servicio integral para crear y administrar DOIs para una organización. Y allí también se puede administrar la cuenta, la información del contacto de la organización y los repositorios y prefijos. Y permite allí ingresar metadatos a través de un formulario web. Aquí es un ejemplo del formulario de la interfaz de Fábrica. Y aquí estamos viendo cómo vinculamos a través del formulario del DOI un ORCID de una persona. Esta crea un link y luego a través de otros servicios se puede
ver las conexiones entre los diferentes tipos de identificadores persistentes. Aparte de la interfaz web, hay una API y eso permite a los miembros también hacer todo lo que pueden hacer en la interfaz web a través de su propia integración. Así que pueden registrar DOIs y administrar sus repositorios y proyectos. También colaboramos con lo que llamamos Service Providers, y unos ejemplos eran DSpace y Dataverse. Seguro que muchos habéis escuchado hablar de estas plataformas. Y también pueden ser los CRIs, que ofrecen un plugin o algo que facilita o que permite la asignación o registración de DOIs a través de su sistema. Vale, pues los servicios de DataSite, servicios de calidad de identificadores, servicios para el acceso a metadatos y métricas, servicios para conectar identificadores persistentes. Entonces, sí, ya veremos un poco más en detalle. Pues uno de nuestros servicios que es bastante importante para asegurar la calidad de los DOIs es el Link Checker. Y eso permite que cuando un DOI tiene una URL y los metadatos que ahora no funciona, pues que indica a la organización que está gestionando este DOI que tiene que actualizar esta información, y así mantenemos un poco la calidad de los DOIs para que resuelven siempre a una lo que llamamos un landing page, que es una URL al final de un repositorio que ahí donde están los datos, y no creamos como 404 o algo así de errores. ¿Vale? La API de procedencia es para exponer la procedencia de los metadatos. Entonces, eso significa que podemos ver quién ha actualizado los metadatos y cuándo. Y eso nos da una historia de las diferentes versiones de los metadatos, que más adelante pueden ser muy importantes a la hora de saber cómo la historia de este esos metadatos y el contenido que representan. Para nosotros, los metadatos casi son más importantes que el DOI en sí mismo, porque los metadatos, teniendo metadatos asociados a los DOIs, significa que podemos buscar, conectar, y eso es todo. Y nosotros hemos desarrollado unos servicios que nos facilitan esos procesos. Por ejemplo, en DataSite Commons puedes buscar DOIs a través de los metadatos. A través de los APIs también se puede crear queries para buscar ciertos tipos de metadatos. También trabajamos con Google en Google Dataset Search, que es un tipo Google Scholar, pero solo para datasets o conjuntos de datos. Y también con otros motores de búsqueda, Clarivate, por ejemplo, trabajamos con ellos y ellos están exportando nuestros metadatos. Y todos nuestros metadatos están abiertos. Entonces, si cualquier persona quería ir a buscar información en
de las DOIs están todos en abierto. Aquí vemos la página web de DataCite Commons. Y esta es una plataforma muy potente porque allí podemos ver los DOIs de DataCite, pero también podemos ver los DOIs de CrossRef, los ORCID y también los RAW. RAW es el Research Organization Registry y aquí vemos las conexiones entre cada diferente sección, podemos decir, del ámbito de la investigación. En Google Dataset Search, por ejemplo, puedes buscar una DOI y aquí tienes toda la información del conjunto de datos. También en DataCite Commons se puede ver las métricas. Y esto también es muy potente para mostrar el valor de lo que es compartir los datos de la investigación. Entonces, si los datos de la investigación están citados en publicaciones y revistas, pues aquí se agregamos esta información y por cualquier DOI se puede ver cuántas citaciones tiene, cuántas vistas, cuántas descargas, y como ya comenté, eso es muy potente. Y también tenemos un widget que se puede cada repositorio instalar en su página web que está en el formato HTML. Y eso significa que puedes mostrar el número de citaciones que tiene un DOI y también las vistas y las descargas. Aquí se ve abajo en la página de este repositorio. Ok, como ya he mostrado un poco la parte que es descubrir o buscar información de los metadatos de los DOIs, pues ahora voy a hablar de las conexiones entre las diferentes DOIs. Como ya vimos antes, en el formulario de los DOIs de DataCite se puede añadir otros tipos de identificadores. Y en este ejemplo estamos viendo qué pasa cuando la organización afiliado tiene un board identifier. Pues aquí vemos que esta persona, a través de su afiliación, está automáticamente, a través de estos metadatos, conectado a su organización. Y claro, para una organización puede ser muy interesante luego buscar todas las publicaciones o todos los conjuntos de datos que han salido de su producción científica. Hablaba antes de DataCite Commons. Pues DataCite Commons está basado en lo que llamamos el gráfico de PIG, el PIG Graph. Y el PIG Graph es un gráfico que muestra que es más que nada un concepto que basado en la idea de vincular los vínculos entre los diferentes tipos de PIGs. Y a través del GraphQL API podemos crear algo que sea como un gráfico así y vemos, por ejemplo, todas las publicaciones conectados, todos los conjuntos de datos conectados a una publicación que conectado con una organización. Tiene dos saltos.
Aquí es un ejemplo, ¿qué conjuntos de datos financiados por la Comisión Europea han sido citados en un artículo del registro? Y aquí se puede ver el gráfico. Y eso que en resumen, lo que hace DataCite Commons es crear, es una plataforma que está basada en el gráfico de los feeds, y allí podemos ver publicaciones, conjuntos de datos, también software, y os invito a ir a echar un vistazo en lo que se puede hacer en esta plataforma. Vale, por último voy a hablar un poco de la membresía y la comunidad de DataCite. Pues la comunidad para nosotros es casi tan importante o igual más importante que la tecnología, que sin la comunidad, sin nuestra comunidad, sin la adopción de estas tecnologías dentro de la comunidad, pues no podemos, no funciona, ¿sabes? Así que lo damos mucha importancia. Y ahora mismo tenemos más de 2,000 repositorios. Tenemos más de 238, yo creo que es más de 250 ahora mismo, de actualizar esta diapositiva en 43 países y más de 20 millones de DOIs. Y tenemos también 600 organizaciones que forman parte de un consorcio. Una pregunta que tenemos siempre es, ¿cuál es la diferencia entre DataCite y Crossware? Los dos son organizaciones sin fines de lucro que proporcionan DOIs, y los DOIs son iguales. Pero al final, la diferencia es, uno, los metadatos, y dos, la comunidad. Y DataCite, sobre todo, trabaja con repositorios y contenido que está depositado en un repositorio. En cambio, Crossref trabaja sobre todo con la comunidad de las revistas científicas y las publicaciones de las revistas científicas. O sea, allí también repositorios que trabajan con DataCite, y hay revistas que trabajan, hay repositorios que trabajan con Crossref y publicaciones y revistas que trabajan con DataCite. Pero en general, esa es la gran diferencia. La membresía de DataCite tiene dos opciones. Una organización puede hacerse miembro de DataCite miembro directo. Eso significa que una sola organización puede registrar DOIs y trabaja con uno o más repositorios que forman todos parte de la misma estructura organizacional. En cambio, trabajamos también con los consorcios, que es un grupo de organizaciones que tienen unos objetivos similares y se unen para formar un consorcio, y normalmente tenemos un líder del consorcio y que también trabaja con varias organizaciones, y normalmente las consorcios existen en el mismo país o tienen también la misma disciplina en común. Y bueno, en breve, también otra plataforma aparte de DataCite Commons que puede ser muy interesante para saber más sobre el ámbito de los identificadores persistentes y la comunidad, porque somos como una pequeña parte del mundo de la ciencia abierta. Y para nosotros, los metadatos y los feeds son esenciales para poder compartir y exponer más información, hacerlo más accesible, cumplir con los requisitos de FAIR
pues os invito a visitar esta plataforma que se llama el PIC Forum y podéis hacer una cuenta y allí se puede interactuar un poco con la comunidad de los investigadores persistentes y ahí también varios diferentes chat rooms, etcétera, para hablar de temas en concreto. ¿Qué más? Aquí tenemos la, bueno, os enseño brevemente eso que es nuestro roadmap y la comunidad puede añadir sugerencias, ideas que podemos usar como feedback para desarrollar o mejorar nuestros servicios y productos. Y por fin voy a hablar brevemente de los consorcios. Estamos ahora trabajando con The British Library, CBL en Estados Unidos, CMPQ en Brasil. En Canadá tenemos un consorcio. Tenemos más de 35 consorcios. Y ahora mismo vamos a empezar con trabajar con el CERE en México también. ¿Y qué son las ventajas? Pues un consorcio puede proporcionar comunidad, apoyo en español, acceso a todos los recursos de DataSite, colaboración y representación. Y ya está todo, ya estaré muy contenta de contestar a cualquier pregunta que tenéis. Y si queréis seguirnos, tenemos Twitter y también nuestro blog. Y bueno, ya he hablado del Peer Forum y eso. Gracias. Muy bien, Mari, muchísimas gracias. Interesante, sin duda, el esfuerzo, el trabajo y todo lo que representa justamente este esquema, este sistema para la investigación, para citar justamente a todos los que trabajan y hacer que coincidan en esta gran tarea de la investigación, de la ciencia abierta al servicio de los grupos de investigación, de la academia y, desde luego, del desarrollo de nuestras naciones. Bueno, tenemos ya la posibilidad de algunas preguntas por parte del público mientras se acumulan los comentarios y preguntas, nada más para reiterarte el agradecimiento y también las felicitaciones que recibes de la gente que se ha conectado a esta sesión, a esta transmisión en vivo, como de Lima, Perú, de la Fundación Koinonia de Venezuela, de la Universidad Veracruzana aquí en México, también del Campus Navojoa de la Universidad de Sonora aquí en Sonora, México, del CIDIR IPN de Sinaloa, México, de Chiapas, México, también están conectados y atentos a esta participación, de la Dirección del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua, Nicaragua. También tenemos gente conectada de esta dirección, de la Biblioteca Digital de Sonora, México, de la Universidad Tecnológica de El Salvador, así como también de la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán, México, de Saltillo, Coahuila, México, también nos acompaña gente del TEC de Monterrey, así como de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Y bueno, ahí estás viendo en pantalla algunos de estos saludos de las personas que están atentas a esta interesante charla, la última conferencia magistral, por cierto, en el marco de este programa de la Semana de la Ciencia Abierta. Y ya estamos en posibilidad de atender justamente los comentarios, las preguntas del público que está conectado. Nivia López Calderón dice, únicamente puedo tener acceso a las herramientas de DataSite si soy parte del consorcio. Es lo que nos pregunta Nivia, Mari, y dice, como su base de datos y herramientas para citar, es la pregunta que nos hace Nidia López Calderón. Puedes acceder a los metadatos porque están todos en abiertos. Entonces, si quieres buscar información que ya existe, claro que puedes acceder a DataSite Commons, también a través de nuestro API, pero para registrar DOIs sí que tienes que formar parte de un consorcio o ser miembro en directo. Muy bien. Ha atendido ya, Mari, la pregunta de Nidia López y dice, también Nidia López Calderón pregunta, ¿ustedes forman parte de la iniciativa I4OC? No sé. no sé, yo no...
reconozco este, quizás puedes darme una pauta de... Sí, si tienen idea la posibilidad de comentar así de manera muy breve eso, respecto a esta iniciativa, igual a lo mejor Mari está en posibilidad de atender y de manera más puntual, ¿no? Lo que nos pregunta Lidia López. Rufino Díaz dice, excelente conferencia. ¿Por qué hay revistas aparentemente reconocidas sin DOI? Sí, claro, hay otros tipos de identificadores persistentes, pero bueno, el DOI es uno de los más reconocidos y bueno, la parte que nosotros creemos que es muy importante es el poder de conectar los diferentes feeds a través de los metadatos y poder citar. Sí. Ok. Bien, Mari, tenemos, como te digo, saludos de diferentes partes, tanto de la República Mexicana como de nuestro estado de Sonora. Se comunican también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así también de la Universidad de Costa Rica. Muchas felicidades, nos están compartiendo esa felicitación para hacerla de conocimiento público. Igualmente, saludos desde la Universidad de Colima, así como de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tengo por acá otra pregunta por parte de Norma. Por parte de Norma B. Salguero nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿todos los trabajos con un DOI asignado por Crossref pueden encontrarse en DataSite, Commons, o debe gestionarse esta conexión? De momento estamos todavía trabajando en exponer todos los DOIs de Crossref en DataSite Commons. Tenemos como, yo creo que son 8 millones de los DOIs de Crossref en DataSite Commons, pero vamos trabajando, trabajamos mucho con ellos y estamos intentando, bueno, tener esta información allí, sí. Sí, ahora estoy viendo lo de las iniciativas por Initiative for Open Citations. Y claro que no sé si yo no tenemos ninguna conexión. Sí trabajamos con ellos, pero no formamos parte del mismo proyecto. Pero sí que sé cuál es y es muy interesante, sí. Okay. Bien, Araceli Hernández es justamente quien nos comparte, dice que pues la iniciativa para citas abiertas y 4C, una colaboración entre editores académicos, investigadores y otras partes interesadas para promover la disponibilidad ilimitada de datos de citas académicas, que es justamente en lo que ayuda lo que Mari nos acaba de exponer. Muchas gracias, en verdad, Araceli Hernández, por compartirnos esta valiosa información que le permite a Mari, pues, responder, que no de manera directa, pero sí de manera colaborativa. Es parte también de la ciencia abierta, el trabajar de manera colaborativa con otros bancos de información, con otras entidades que generan investigación. Aquí Nidia López, quien fue quien te hizo la pregunta, hace una aclaración respecto a la cuestión esta que acabamos de comentar, ¿no? Acerca de las citas abiertas del I4C. Bien, no sé si tengamos más preguntas. Igualmente, nuestro agradecimiento a quienes se han conectado durante toda la semana. Hemos tenido una excelente respuesta y lo más interesante, lo que nos permite esta nueva normalidad, el conectarnos a través de un espacio, de un escenario virtual, esta posibilidad de tener gente conectada de diferentes partes del mundo. Eso habla justamente de este desarrollo en las tecnologías de la información y también de estas nuevas formas de hacer ciencia abierta, de compartir conocimiento y obviamente abonar también al desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Montse Torres Martínez pregunta, Mari, ¿puedo usar DOI para repositorios? ¿Y qué diferencia hay con respecto a Handle? Pues estamos trabajando en un proyecto para asignar DOIs a repositorios, que todavía no está disponible un DOI para un repositorio. Pero y lo de del hand, bueno, el DOI es distinto, es resuelve
a una URL. Un DOI tiene esta capacidad de, cuando tú hagas clic en el link, te lleva al contenido, y los handles no hacen eso, no tiene la misma tecnología detrás. Sí. Ok. Gracias, Mari. Nicolás Pérez, excelente presentación. Mari, saludos desde la UAM Azcapotzalco. Así es de que también, como les digo, nos ha gustado mucho este ejercicio donde nos permiten desde la Universidad de Sonora, este evento organizado desde la Universidad de Sonora, compartir no solamente lo que la universidad hace, sino el hacer coincidir a las voces de los expertos y que nos compartan también ellos esa experiencia en el tema de la ciencia abierta y estas formas diferentes que cada uno de ellos ha abonado para que este concepto realmente cumpla con el objetivo de compartir ese conocimiento que se genera muchas veces desde las universidades, como es el caso de la Unison, pero también desde muchos centros de investigación, de manera particular, organizaciones no gubernamentales y demás. Dice Fernanda Lara. Fernanda Lara dice, ¿cómo puedo saber si en mi país hay un consorcio de Datasite? Bueno, tenemos una lista en nuestra web de todos los miembros, pero depende si en México sí que tenemos un consorcio ya empezando con el SERE, y seguro que ellos pueden facilitarte más información. Ok. Sí. Pregunta Francisco, en ese mismo sentido, Mari, pregunta Francisco Solórzano, ¿qué es lo que se requiere para ser miembros de ustedes? Cualquier organización sin... trabajamos con muchos diferentes tipos de organizaciones. O sea, en principio, lo que tiene que compartir un poco la misión de DataSite, compartir datos, tener un repositorio donde depositar sus recursos y eso sí. Ok, bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público? No, de repente son algunas felicitaciones, algunos agradecimientos, algunos saludos desde diferentes partes. Puedo presumir que de diferentes partes del mundo, particularmente Latinoamérica. Por ejemplo, buenas tardes desde Lima, Perú. Nos están saludando por acá. Nada más estamos al pendiente también, desde luego, que exista alguna otra pregunta para no dejar con algunas inquietudes a nuestro público presente que se ha dado cita en esta ya la recta final de la Semana de la Ciencia Unison 2021, que esperemos pues siga otra edición con el mismo éxito que hemos logrado hasta ahorita. Nos saluda Enerina Carmona de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. También por acá veo algunos saludos, repito, algunos saludos que en verdad nos da mucho gusto, el Tecnológico Monterrey de Saltillo, Coahuila, México. Y bueno, este trabajo que Mari ha presentado, no perdamos de vista que lo hizo también acompañada, entiendo, Mari, de un mexicano, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Compartiendo la exposición que nos estás compartiendo, pues la hiciste de la mano justamente de un mexicano, pues, con Cristian. Ah, sí, mi compañero Cristian. Es pena que no ha podido asistir al final porque él es de Monterrey y... Ajá. Bueno, seguro que en otro momento tendréis la oportunidad de escuchar él hablar, porque él es el experto en los productos de DataSite. Así que, sí. Tenemos un aliado mexicano allá con ustedes, entonces, en este tema. Eso es, sí. Eso suena muy interesante, sin duda. Bueno, más allá de los saludos, agradecemos también a las personas que nos están sintonizando. Mari, muchísimas gracias por compartirnos este tema, por demás interesante, para para este objetivo que tenemos todos los que estamos interesados en la ciencia abierta. Yo creo que es parte justamente de la esencia de este tipo de dinámicas, de foros, de mostrar con nuestro trabajo formas diferentes de hacer ciencia abierta. Y pues en este caso ustedes nos han compartido esta tecnología, estas herramientas que son de gran utilidad
ahora sí que para todos, ¿no? Ahora sí que para todos en el sentido de cumplir con el objetivo que busca la ciencia abierta de compartir, de hacer más accesible justamente el conocimiento producto de la investigación de muchas y muchas cabezas que están interesados siempre en que esa investigación impacte en el desarrollo de nosotros como personas y como sociedad. En verdad, bueno, una última pregunta tengo por acá, dice Francisco Solórzano, quien también ya lo habíamos, había hecho ya una pregunta desde su plataforma. ¿Puedo registrar mi repositorio institucional? Pregunta Francisco Solórzano. Para registrar DOIS, ¿vuestra organización tiene que ser miembro o forma parte de un consorcio? Y bueno, estaremos muy, muy encantados de hablar con cualquiera de vosotros que quiere enviarnos un email y pedir más información sobre la membresía, pero sí que vuestra organización tiene que tener una membresía para poder registrar DOIS en tu repositorio. Sí. Ok, bien. Tenemos una pregunta más. Viviana Socorro, bueno, no sé si es pregunta o comentario, dice Viviana Socorro Suito Toledano, dice, ¿en qué consiste Versite DOIS.DOIS para resultados de la investigación? Pues yo creo que DOIS para, bueno, hablamos de DOIS para todos los resultados de la investigación porque tradicionalmente los DOIS han sido para las publicaciones y hoy en día en el ámbito de la ciencia abierta creíamos que es muy, muy importante que no solo las publicaciones tienen pertinencia, pero que también los conjuntos de datos, el software y todo lo que forma parte de la producción científica puede estar visible y también citable. Muy bien. Gracias, Mari. No sé si quieras agregar algo ya para concluir con tu participación en el marco de esta, la recta final de la Semana de la Ciencia de la Universidad de Sonora. Solo para decir muchas gracias para la invitación y estaremos muy contentos de continuar la conversación. Si queréis hablar, enviarnos un correo a través de Twitter y el Pit Forum también. Bien, muchísimas gracias, Mari, que nos acompaña desde Barcelona, ella está en Barcelona en estos momentos. Igualmente, pues muchísimas gracias a nuestro mexicano que no tuvo la oportunidad de estar, pero tú compartiste parte de las láminas, a Garza, igualmente le agradecemos su colaboración y su participación en esta sesión, en esta conferencia magistral. A quienes nos escuchan, recuerden que ocupamos promover, hacer y abrir la ciencia y el conocimiento al servicio y al desarrollo de nuestras comunidades. Ese es uno de los principales retos. Muchísimas gracias a todas y todos, a todos ustedes, pues, por su interés en el quehacer científico. Y no olvidemos comunicar ciencia. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Gracias. Yes.